pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Levanta tus ojos. Los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, y yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versos 17 y 18. La aflicción siempre nos pilla por sorpresa. A nadie le avisa de su llegada. Es como una visita impertinente e inesperada, a la que no podemos agasajar porque nos pilló con la despensa vacía. No siempre nuestras despensas están tan surtidas como cabía esperar. Los vientos de la vida no siempre soplan a favor, y aunque desearíamos que fuese de otra manera, de cuando en cuando vivimos tiempos muy difíciles de atravesar. ¿Y qué haremos en esos tiempos de aflicción? ¿Escondernos de todos? ¿Agazaparnos detrás de lo que fue nuestra vida hasta ayer y dejar pasar el tiempo? ¿No levantar los ojos del suelo por la vergüenza de nuestra pobreza? ¿Culpar a Dios de nuestra necesidad? Son muchos los pasajes de la Biblia en los que Dios nos enseña a poner en Él nuestra confianza. Son muchos los ejemplos que encontramos en su palabra de qué hacer en los tiempos de prueba, de cómo enfrentar esos periodos de escasez o de necesidad que cada cierto tiempo se manifiestan en nuestras vidas. Es cierto que hay ocasiones o hay personas en las que esos tiempos o esas aflicciones se potencian de una manera especial. Solo tendremos que llevar nuestras mentes al recuerdo de los tiempos del confinamiento, de los tiempos en que la pandemia arrebataba las vidas de cientos, de miles de personas. En ese tiempo todos estuvimos en el mismo barco. A todos la necesidad o la aflicción nos pilló con el pie cambiado. Ninguno esperábamos algo así, porque nadie está preparado para ver morir a tanta gente sin que su corazón se encoja de dolor. ¿Pero qué nos dice Dios en su palabra? ¿Qué consuelo podemos encontrar? Los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Este podría ser perfectamente nuestro retrato de aquellos tiempos y también de esto. Buscamos un respiro, pero no lo encontramos. Cada día nos acosan nuestros problemas, nuestras angustias. Cada día amanece con un nuevo dolor en nuestras almas por la sed que nos produce nuestra impotencia ante la vida. Sí, esta es nuestra condición en la vida, y esto es primordial para poder alcanzar el consuelo, identificar nuestra necesidad y reconocerla delante de Dios. Esa sería la primera parte de nuestra consolación, sabernos sedientos de algo de lo que carecemos. Sediento de unas aguas que no tenemos, secas están nuestras lenguas, y de un agua que nos haga no volver a tener sed jamás. Pero el hombre no siempre se conforma con saber el origen de su dolor, de su necesidad. El hombre necesita consuelo y ayuda. Está bien, aquí también lo encontramos. Yo, Jehová, los oiré, dice el Señor. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé.
Siempre el hombre busca confirmaciones a sus incógnitas. Pues bien, ahí las tiene. Supongamos que necesitamos hacer un trato con alguien. ¿Nos bastaría su palabra? Depende de con quién estemos haciendo dicho trato. Depende también de la importancia de dicho trato. Por lo general, si se trata de algo importante, nos gustaría tenerlo por escrito. Pues bien, está bien, aquí lo tienes. Dios mismo es el que en su palabra escrita te está diciendo: yo te oiré. Yo, el Dios de Israel, no te desampararé. Te lo está dejando escrito aquí para ti. ¿Necesitas más? Pues si necesitas más, no temas. Dios nunca fue un Dios escaso en la generosidad. Es uno de sus atributos. Siempre da abundantemente y su mano nunca se acortó en cuanto a sus bendiciones. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Posiblemente no estés en el punto álgido de tu vida. Es más que posible que te encuentres necesitado de una palabra que tenga que levantar tus ojos de tu propia situación, de tu tristeza, de tu abatimiento. Pues bien, Dios, desde las alturas y en las alturas, abrirá ríos en tu vida para que levantes tus ojos hacia su morada, para que tus miras sean más altas de lo que están siendo ahora, para que tus aguas alivien la sed de tu alma. Pero tal vez no tengas fuerzas. Tal vez tu aflicción y tu dolor están haciéndote vivir con tanto dolor que no puedas ni levantar tu vista de tu propio dolor. No temas. También comprende ese dolor. Por eso te dice que abrirá fuentes en medio de los valles, allá donde tú estés. Él acudirá para levantarte y allí calmar tu sed. Pero tal vez ni siquiera veas nada de esperanza allá donde estás. Tal vez la desolación es todo lo que te rodea. Y no quede nada ni nadie junto a ti. Bueno, pues Dios te está diciendo que también allí Él te buscará. También allí Él te buscará y de allá te rescatará. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Dios nunca dejó el clamor de un corazón contrito y humillado sin respuesta, sin socorro. ¿Deseas ser consolado? ¿Crees que ya no queda nada para ti? ¿Estás sintiéndote solo, acosado o desesperado? Escucha atentamente. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías, capítulo 43, versos 2 y 3. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.